reclamando que Bania habría pisado. Repetición, jefe. Bania viene y me dice cosas que no vienen al caso. Me dice, ¿por qué te las agarró conmigo? No me las agarró contigo. Si cualquiera hubiera cometido la falta, lo hubiera hecho. Y viene y me falta el respeto y me dice, necesitas una mujer, me dice. Cosas que no vienen al caso, creo. En realidad, si te la quieres agarrar conmigo, chévere. No confundamos la competencia con las cosas personales. ¿Realmente le falta mujer? No sé, pregúntale a él. Pero tú se lo habías dicho. Creo que se lo digo efusivamente porque está que se mete conmigo. ¿Te ofendiste con lo que te dijo Vania de que necesitas una mujer? La verdad que no, pero me molesta el tono del que lo dice, con la intención de ofender. Eso sí, no se lo voy a permitir. Porque yo a ella no le falta respeto, por más que su ETR dice que yo le falta respeto a ella y a Cristian. Niño. Bueno, si ella dice que yo soy un niño, te voy a decir cualidades de un niño. Los niños son caprichosos, creídos, berrinchudos, pleitistas. La J tiene Vania. Ella siente que tú te estás fijando mucho en ella. La verdad que tengo mejores cosas que hacer que estar mirándola todo el día. Mario Ribarren y Vania parece que tienen un problema ya personal. Los dos son dos personas con mucho carácter. La verdad que no sé por qué Vania le ha dado esa contestación a Mario. No debe. Yo creo que no es nada personal. O sea, Mario piteó por Vania como piteó, habría piteado por cualquier otra persona, ¿no? Porque considera que era una falta. Pero obviamente si me pregunta si me pareció lo que le respondió, no me pareció. Eso sí está pésimo, porque eso está fuera de todo contexto. Lastimosamente, si ella comete más de una o dos veces una equivocación y se van contra ella es porque ella comete un error. Entonces no porque le tengan algo contra o algo con ella. Ahí se siente o ahí se nota que ella está mal en sus respuestas y está mal también en su conducta, porque sale con algo totalmente fuera del programa, totalmente fuera de la competencia y decir como que, ay, consigue tu marido o una mujer, es como que eres un malhumorado y búscate algo para ser feliz. O sea, eso no es tampoco. Creo que no estuvo bien que le diga eso, pero a veces uno en la emoción dice las cosas sin pensarlo. Mario, te lo digo así sinceramente. Estás muy renegón y esa vaina de los abracitos, ir al cine, conversar un rato con alguien. Te relaja. Te relaja, siempre ayuda, no es su desfogue. O sea, realmente búscate ya pues, ¿no? Una novia o alguien con quien salir. ¿Cuál crees que sería la mujer ideal como para Mario? Gritona, que le grite, que le ponga firme, que la calavera se ponga a temblar. Tiene que ser una chica encantadora, una chica buena, una chica que lo respete, pero también que se haga respetar, o sea, que no permita que le falte respeto con un grito nuevo. Una que le ponga sus cachetadones de vez en cuando, porque Mario tiene un carácter fuerte, entonces si alguien es muy dulce, la agarra como pañuelo. No sé, pero una mujer que tenga mucho aguante y mucha paciencia, porque él es como un viejo en el cuerpo de un joven. Yo creo que sería una mujer que tenga paciencia, porque se nota que Mario tiene un carácter fuerte y que lo entiende en las cosas que él reacciona, ¿no? ¿Qué opinas? No, mentira, mentira. Pucha, yo pienso que tendría que ser una chica definitivamente inteligente, centrada, que le hable fuerte, que sea paciente y que sepa controlar su carácter. Que sea bastante estable, una mujer equilibrada.